Fundación Hogares Juveniles Campesinos y el Manual Agropecuario presenta Conservación de Alimentos, Salsa de Tomate. La salsa de tomate es un producto elaborado a partir de varias hortalizas, especias, tales como pimienta, canela, ajo, laurel y otras, y vinagres de frutas. El tomate, a pesar de su contenido de azúcares, es uno de los productos que mejor se mezcla con platos condimentados, ensaladas o salsas. La salsa de tomate es el resultado de la concentración por evaporación de agua del puré del tomate cuando se han eliminado las semillas y la piel. Los sólidos de una salsa de tomate aumentan 1% hasta 28 al 30%. Los tomates a usar en una salsa deben ser frescos, sin partes rotas y sin presencia de hongos. Para la salsa de tomate se deben usar las variedades que más aporten sólidos, o sea, las que menos agua tengan, para obtener mejores rendimientos. Existe una gran variedad de salsas de tomate, con destinos diferentes, variados sabores y calidades. Hay salsas cocida, para enlatar sardinas y muchas otras especialidades. En cada país existen salsas específicas de acuerdo a las costumbres. Cuando hablamos de la salsa de tomate, estamos refiriéndonos a un producto de una variedad sumamente extensa, y estas variedades dependen mucho de la región o el país y de las costumbres. En este caso, pues nosotros aquí iremos a elaborar una salsa realmente tomate. Hay algunas salsas que se dedican para determinados productos. Hay unas que son de uso universal, otras que son para pastas, otra para enlatados de sardinas y otras para el uso en antipastos. Entonces, la variedad es bastante rica. En este caso vamos a trabajar con una salsa que es para uso universal, como aderezo a una parte de comidas en la cocina. Entonces, tenemos que para el tomate maduro, un 100% lo tomamos como peso y tomamos un peso determinado que son 1000 gramos. Con base a este 100% sacamos los porcentajes que aparecen acá, o con base a los 1000 gramos sacamos los pesos que le corresponden a esa cantidad de pulpa. En sus ingredientes tenemos, fuera del tomate, la cebolla picada, que puede ser cebolla cabezona o huevo, que se llama, o cebolla larga o junca, pimentón rojo picado, zanahoria rallada, sal, azúcar, vinagre de frenga a un promedio del 5% de acidez, el aceite para alimentos, los ajos, jugo de limón, pimienta molida, harina de trigo, que es la parte del espesante, canela molida y laurel y colorante rojo para alimentos. Como espesante también nosotros podemos usar de pronto la papaya, que está semimadura y se puede usar hasta en un 30% para dar ese espesor. De manera que aquí tenemos una deliciosa salsa de tomate formulación. Entonces vamos con nuestro trabajo. Nuestro trabajo en la elaboración de salsa de tomate, veremos el flujograma que lleva en su proceso. Dentro de eso tenemos la higienización de envases, que consiste en hacerle en un lavado con agua abundante, con detergente y finalmente la parte final que corresponde a la esterilización de los envases. Primeramente hacemos un lavado de los frascos y las tapas, y las vamos pasando al agua de que quitamos los residuos. Y seguidamente nos vamos pasando a la solución desinfectante, donde contiene el hipoclorito de sodio, como habíamos dicho, en cantidad
de una cucharada por 2 litros de agua. Esa solución de hipoclorito está en una concentración que es la parte comercial. Aquí los dejamos un buen rato, los recipientes, para que eliminen los residuos del hipoclorito. En la parte final de la higienización de los envases consiste en esterilizarlos. ¿En qué consiste? En hervirlos en suficiente agua y con la vasija tapada. Para esto necesitamos primero que todo colocar una parrilla en el asiento de la olla, colocando los frascos llenos de agua. Entonces colocamos la olla con los frascos y la tapa y al fuego para hacer la esterilización. Seguidamente tenemos la selección y lavado de la fruta. Este es un paso sumamente importante porque dirá del producto final. La selección del tomate para la elaboración de la salsa es importante porque de aquí derivan muchas cosas. Puede ser la calidad de la salsa, el sabor y también su conservación. El tomate debe escogerse que sea de una variedad carnosa, que tenga una madurez adecuada, que no esté demasiado madura pero tampoco verde. Entonces, porque vamos a tener inconvenientes en nuestro producto final. Entonces, que no tenga magulladuras también, que no tenga presencia de hongos. Entonces, vamos seleccionando estos tomates, los que mejor nos presentan su calidad. Debemos lavarlo con agua buena, el tomate, y mirar si hay alguno de estos tomates que presente algunos deterioros. Tenemos la parte del ablandamiento del tomate, que consiste en picarlo, adicionarle el limón necesario y las demás legumbres sofritas, como son el pimentón o pimiento, la cebolla, el ajo, etc. Cortamos el tomate en trozos, haciendo la separación antes que todo de estas partes negras, que es donde queda el pedúnculo del tomate. Seguidamente lo partimos en partes medianas para proceder luego al ablandamiento. Para continuar con nuestro proceso, tenemos ya la pulpa, el tomate listo para extraer la pulpa. Entonces lo pesamos para determinar su peso. A este tomate que hemos pesado le vamos a agregar el 1% de jugo de limón. El limón lo agregamos para extraer la pectina que hay en el tomate. Poner a cocinar este tomate con el limón hasta que ablande, pero primeramente tenemos que preparar el sofreído de las demás legumbres, como es el pimentón, la cebolla, los ajos, para mezclar junto con este tomate y obtener mejor sabor del producto. También podríamos hacerlo obteniendo primero la pulpa aparte del tomate y luego agregar las especias o este sofreído licuado aparte. Para ablandar en fuego suave con la vasija tapada y para evitar que se vaya a quemar al comienzo, entonces agregamos agua en un 10% con base al peso del tomate. Aquí debe permanecer en hervor como de 10 a 15 minutos dependiendo de qué dureza tenga el tomate. En la elaboración del sofrito de las legumbres,
entran a formar parte las demás legumbres que van a conformar la salsa de tomate. En este caso tenemos, para hacer un sofrito, el aceite que lo colocamos en la base de la paila, luego ajos, los echamos picados, el pimentón también picado, la cebolla cabezona o cebolla blanca y finalmente echamos la zanahoria rallada. Para completar el sabor de la salsa podemos echar plantas aromáticas, puede ser hierbabuena, albahaca, tomillo, laurel. Bueno, en este caso elegimos dos, tomillo y laurel. Ahora esto lo llevamos al fuego, lo hacemos lentamente y agitando de vez en cuando el producto hasta que obtengamos un cambio de color en estas legumbres. El sofrito lo ponemos también a fuego lento y de vez en cuando haciendo una agitación para que quede todo uniforme. Aquí debe permanecer un promedio de 10 minutos o hasta que cambie de color estas legumbres. Una vez que el sofrito esté preparado, retiramos las hojas de laurel y de tomillo para luego adicionar esto al tomate precocido. Aquí, en este momento, ya ha alcanzado una textura blanda y luego agregamos el sofrito para completar el sabor agradable de esta salsa. Seguidamente tenemos el licuado y tamizado. Bien podría hacerse también pulpado con la máquina expulpadora, pero en este caso lo vamos a hacer con una licuadora sin adición de agua y luego lo pasamos por un tamiz o coladera. Una vez que hemos ablandado el tomate junto con las especias sofritas y con las verduras sofritas, entonces vamos a proceder a licuar. Este licuado se hace en el agua que quedó de la cocción. Iniciamos con una porción pequeña de producto y luego podemos ir adicionando más hasta que terminemos de hacer un buen licuado y luego el tamizado. Una vez obtenido el puré del tomate, establecemos la medida o el peso para cuadrar la fórmula o establecerla. En este caso, los restantes ingredientes que van dos grupos. Un grupo que es la parte de azúcar, tenemos el azúcar, la sal, la pimienta y la canela. Este grupo de elementos van a entrar directamente a la pasta o al puré de tomate desde una fase inicial cuando entra en calentamiento. Es lógico que para mejor dilución del azúcar y la sal hay que calentar inicialmente este puré. Viene un segundo grupo, que es la parte de la harina de trigo, la cual debe ser de muy buena calidad y
preferiblemente harina que se utiliza para panificación, que tiene buen gluten, y el vinagre. Estos elementos entran al final del proceso. Primero, porque con la harina necesitamos darle el espesor final y cuando el producto haya dado punto. Para efectos de la homogenización de esta harina con la salsa que estamos elaborando, hay necesidad de separar una porción, una tercera parte aproximadamente del puré, para licuarlo con la harina y poder obtener esa homogenización. Cuando ya tenemos toda la mezcla hecha y estamos dándole el punto final, hay un elemento que se agrega que es a gusto del consumidor o del fabricante. Colorante, tiene que ser un colorante para alimentos y en este caso vamos a usar el colorante, el rojo escarlata, que es una parte de la presentación de este producto. Se usa el colorante, ¿por qué? Porque resulta que una vez que entra la harina en el puré, empieza a robarle color al tomate y entonces queda la salsa muy blanca. Por eso recurrimos a esto. En reemplazo de este colorante, podemos usar uno que es de origen vegetal, como es el achiote, el cual se debe macerar en un poquito de aceite hasta que se obtenga el color y se lo agregamos también después de adicionar el harina. En este momento, cuando ya hemos obtenido un espesor del puré inicial del tomate, entonces vamos a homogenizar la harina con una parte de puré que separamos, lo cual lo hacemos en la licuadora. Es importante hacer esto, pegamos directamente sobre la pasta caliente, no va a homogenizarse. Enseguida tenemos la cocción de la salsa. Esta la colocamos al fuego moderado, agitándola todo el tiempo y hasta que obtenga un espesor. Vamos en este momento a hacer la concentración de los sólidos en una pala de metal grueso para poder trabajar con temperaturas más altas. Aquí lo dejamos hasta punto de hervor, que esté hirviendo bien, para agregar los elementos del primer grupo que habíamos hablado. Todo el tiempo el puré y la salsa tienen que estar en agitación para evitar que se queme. Una vez que el puré está hirviendo o la salsa está hirviendo, elementos del primer grupo y los mezclamos muy bien. Seguidamente hacemos la adición de un espesante, que consiste en extraer una parte de la salsa que ya hemos elaborado y en esa parte de salsa hacemos un licuado o una homogenización de las gomas o de los espesantes como son las harinas y entonces para irlas adicionando con una agitación permanente. Una vez que hemos obtenido un espesamiento considerable de la salsa, entonces agregamos el espesante, que es la mezcla de harina con una parte de salsa. Lo hacemos en forma lenta y agitando con frecuencia. De ahí en adelante le damos un promedio de 10 minutos de hervor o hasta que esté bien espesa para las siguientes partes que vienen a continuación. Una vez hemos obtenido el espesor ideal de la salsa, empezamos a agregar el colorante poco a poco hasta obtener el color que deseamos. Al final, cuando hemos obtenido ya el espesor ideal de la salsa, agregamos el vinagre. Es la última parte de nuestro proceso en cuanto a adición de componentes.
Una vez hecha la coloración de la pasta, agregamos el vinagre y apagamos el fuego para enfriar un poco la salsa. El vinagre se debe agregar al final y no dar hervor de ahí en adelante, sino suspender el fuego para evitar que se evapore. Ya la salsa, procedemos a hacer el envasado. Finalmente, en la primera etapa del proceso tenemos el enfriamiento y el envasado. Aquí, pues lo vamos a hacer que llegue el nivel de la salsa de tomate a 1 centímetro abajo de la boca de los frascos. Bajamos esa temperatura a 85 grados y hacemos un sellado hermético porque la salsa ha entrado caliente en los frascos que están estériles y calientes. Una vez que hemos obtenido salsa, vamos a proceder a envasarla en frascos calientes y estériles para enseguida darle la pasteurización. El envasado debe hacerse dejando un centímetro o medio sin llenar. Lo hacemos en forma rápida. Luego tenemos la pasteurización. La salsa en los envases calientes y la salsa caliente, hacemos la pasteurización al baño María, que consiste en hervir los frascos con el producto con un nivel de agua 2 centímetros por encima de la tapa de los frascos durante 30 minutos más el tiempo de corrección por altura. En este caso, nosotros vamos a adicionar a los 30 minutos de hervor, vamos a agregar 16 minutos, o sea que en total nos va a dar 46 minutos de hervor. Hemos finalizado la pasteurización de la salsa de tomate. Entonces, aquí en este momento aún se encuentra hirviendo la vacía. Dejamos en reposo unos 10 minutos y luego llevamos al sitio de reposo definitivo. Una vez finalizado la pasteurización del producto y que haya enfriado los frascos en el agua misma de la pasteurización, procedemos a dejarlos en reposo en un sitio fresco, oscuro y seco. Hay que los frascos no queden unidos, deben quedar como mínimo 2 centímetros uno del otro. Cuando ya hemos hecho la pasteurización, este producto entra en su reposo, en sitio fresco, oscuro y seco, y luego hacemos el control de calidad, que puede estar entre los 12 y 48 horas y finalmente el último a los 15 días. Transcurridos 15 días de reposo del producto y habiéndose hecho los dos primeros controles de calidad, que consiste en mirar la eficiencia del vacío que hubo en los frascos y la parte que se va a reflejar en el producto, procedemos a hacer el último control de calidad y luego el rotulado y almacenamiento del producto. Entonces, debemos observar en este control de calidad es que ofrezca un sellado hermético, que no esté la tapa abombada, sino que tenga una pequeña hendidura. Luego, en cuanto al producto, miramos que no haya efervescencia, o sea, que no haya burbujas en movimiento, que al destapar el producto pues sea de un agradable olor, el sabor igual, presencia de mohos y además las coloraciones que sean uniformes en el producto. Entonces, procedemos a colocar los rótulos. Cuando hayamos terminado de colocarlas, colocamos unas bandas de seguridad que nos va a garantizar más el producto. Esto lo hacemos con una resistencia caliente, la cual va a hacer que se recoja esta banda. Solamente se puede retirar esa banda hasta cuando se vaya a consumir el producto.
Ya una vez terminado de colocar las bandas, hacemos el almacenamiento, que es en un sitio fresco y seco, y así producto en conservación como mínimo un año al medio ambiente.